gracias por continuar con nosotros aquí en Nuestra Gente. Seguimos hablando de esta campaña tan importante que están realizando varias instituciones, Casa Guanajuato, el Trinity College, tenemos también el Departamento de Salud de Rhode Island, y que creemos que todas las mujeres de nuestra comunidad tienen que participar. Mónica, las personas que hemos pasado por cáncer, sabemos que es una situación muy difícil. En algún momento yo les contaré también mi historia, pero creo que a nadie se puede permitir que pase por una situación cuando se puede evitar, ¿verdad? Y ese precisamente es el tema de la campaña. Exactamente, ese es el tema, y queremos que todas las mujeres, por favor, se informen y que sepan que esto le puede ocurrir a cualquiera. Me puede pasar a mí, a mi hija, a mi mamá tuvo un problema de cáncer, te puede pasar a ti, a cualquier persona. No dejen de chequearse, no dejen de asistir el 10 de junio a esta campaña, y también hago un llamado a que cualquier otra persona que se quiera unir con nosotros a esta campaña, que quiera colaborar con un poquito de voluntariado, que se acerquen, que colaboren, que llamen a este número y que participen de una campaña, por favor. Es para el bienestar de todas las mujeres, de todas nosotras las mujeres, madres, hijas, amigas, para que no ocurra esto. Prevención nuevamente. Prevención es la clave, la prevención. Tratamiento a tiempo. Tratamiento a tiempo, exactamente. El cáncer es una enfermedad 100% curable si se detecta a tiempo. Y lo triste del cáncer cervical es de que no se detecta, es un cáncer silencioso. Como dijo el doctor Pimentel, no se ven los síntomas. Cuando aparecen los síntomas es porque ya realmente está bastante avanzado. Por eso hay que chequearse. Claro. Así es, Mónica. Muchísimas gracias. Mónica. Estamos pasando la dirección, la hora para que todas las mujeres puedan asistir. Están todas invitadas. Es gratis. Vamos a insistir con eso. Es gratis. No tienen que pagar nada. Y a tomar la decisión. Exactamente. Muchísimas gracias Teresa y Alan, por esta Mónica, oportunidad. Cuando okay. quieras. Muchísimas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Ahora vamos a ver un caso emblemático también. Así es. Un caso también de una situación de salud muy dramática, una situación muy difícil por la que está atravesando una familia de nuestra comunidad. Se trata de un niño de Gabriel Perkins, sí. De 6 años, que ha sido diagnosticado con cáncer. Y realmente es un caso que nos ha conmovido a todos. Además, porque el niño es americano, ha nacido aquí. Su abuela es mexicana, es muy conocida en nuestra comunidad, es Emmy. Y lo que ocurrió esa semana fue una cosa impresionante, ¿verdad, sí. Alan? Vamos a ver una lo que muestra ocurrió. De solidaridad. Así es. Que realmente hace mucho tiempo no se veía en nuestra comunidad. Vamos a verlo. Gabriel Perkins, un niño de solo 6 años de edad, ha sido diagnosticado con cáncer. Tiene un sarcoma de grado 4 en un máximo de 5. Sus padres, Leslie y Matt, profesores en español e inglés de nuestra comunidad, recibieron este fin de semana una tremenda muestra de solidaridad de más de 4.000 personas que se dieron cita en el Wilson Middle School para colaborar con esta familia que debe hacer frente a numerosos gastos requeridos por el costosísimo tratamiento del cáncer del pequeño Gabriel. En una muestra más de que la solidaridad, la fe y el amor son fundamentales en momentos difíciles como este. La familia Perkins agradece los numerosos gestos de solidaridad de familiares, amigos y de toda la comunidad de Quad Cities. ¡Wow! Tremendo caso, y qué cantidad de gente, increíble. Impresionante. Esa es una muestra de amor. Sí, realmente. De solidaridad que debemos tener todas las personas cuando nos enteramos de un caso así como este, ¿verdad? Dios es grande. Así es, y estamos esperando un milagro para Gabriel, estamos seguros que va así a ocurrir. Así es, estamos orando mucho por ti, Gabriel, vas a estar bien. Y por su familia. Así es, y su familia también. Así es. Ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Vamos a ir a... ¿Donde un doctor? A un otro doctor. Pero el doctor de los automóviles, el doctor Ruedas, vamos a ver qué nos trae hoy día. Hola Alan, hola Teresa, ¿cómo están amigos de nuestra gente? Bienvenidos al taller del doctor Ruedas. Hoy les tengo cómo diagnosticar, cómo comprobar cuando una bujía está trabajando mal, cómo reemplazarlas y cómo dejar nuestro auto funcionando perfectamente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagnóstico correspondiente. La manera es muy sencilla. Vamos a empezar a desconectar una a una las bujías para ver cuál es la que nos falla. Con mucho cuidado. Sacamos esta acá. El motor falla. Esa no es.
motor falla, esa no es. El motor falla. Ajá. Cuando sacamos esta bujía no hay cambio. Eso quiere decir que este es el cilindro que está fallando y por consiguiente la bujía que debemos de revisar. Lo que vamos a hacer es marcar cada cable en la posición. Cilindro 1, número 2, el 3 y el 4. Una vez que los hemos marcado, sacamos los cables y sacamos las bujías. Utilizamos uno de los cables para extraer las bujías y sacamos una por una. Lo que tenemos que hacer con estas bujías es botarlas a la basura. Procedemos a calibrar y controlar la holgura de la bujía en el rango que nos especifica el fabricante. Una vez realizada esta comprobación, la reinstalaremos. Las ajustamos. Y reinstalamos los cables en el orden que los sacamos. Comprobamos que ahora sí funciona bien y concluimos nuestro trabajo. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Volvemos con ustedes en los estudios en Davenport. ¡Wow! Fácil, ¿no? Sí, bueno. Yo pensé que era difícil. Ay, no, yo ya estoy aprendiendo, voy a convertir en una experta en mecánica. El doctor Rueda hace fácil todo lo que es mecánica, realmente. Gracias, doctor Rueda, por ese reporte, por esa clase del día de hoy. Por esa información. Y ahora tenemos a alguien más. Uy, el que experto en comida. El experto en comer. Juan Carlos Gómez está listo con la segunda parte de la cocina de nuestra gente. ¿Vamos con él? Adelante, Juan Carlos. Bueno, ya estamos dentro de la casa de donde venía el olor ese fabuloso a 2 millas de distancia. Y aquí está el señor Don Aurelio preparando los tacos al pastor. Ya estamos cortando carne para dar tacos o tortas o carne por libra según lo pida la gente. La preparación empieza desde muy temprano. La carne tiene que ponerse en bisteces, pero en capas y adobada. Y esto toma bastante tiempo. Al principio es muy largo para que empiece a asarse bien la carne. Pero una vez que se calientan los quemadores, esto es rápido. La carne la podemos estar cortando cada 10, 15 minutos y bien hecha la carne. Desde arriba, por ejemplo, este de aquí, si pueden ver, desde arriba hasta abajo la carne está asada. ¿A qué hora encendieron ustedes esta máquina? Desde las 3 de la mañana empecé a poner la primera. Venga, señora Ana, quiero preguntarle varias cosas. Ajá. Esto es lo más importante de los tacos al pastor, pero ¿qué más lleva el taco al pastor? Aparte de, bueno, primeramente está enchilada la carne antes de colocarla ahí. Y después te voy a enseñar cómo se hacen los tacos. Primero le ponemos cilantro, luego cebolla. Después tenemos de 3 salsas, aquí tenemos la chipotle. Bueno, le llamamos chipotle, pero es morita, dicen que es más sabroso que el chipotle. Entonces tenemos el jalapeño que se prepara con chile jalapeño, tomatillo y cilantro y cebolla. Y tenemos el chile de árbol que es también picante. O sea, los tres son pican, pero ahorita como no es temporada del jalapeño, ahorita no pica mucho el jalapeño. O sea, está nulo. Sí, pero todas están ricas. La gente dice que está rica todas las salsas. ¿De dónde son ustedes, señora Ana? Somos de Guanajuato, México, de un pueblito bien bonito que se llama San Nicolás de los Agustinos. Es el más bonito de toda la República Mexicana, donde la vida no vale nada. No vale nada y los tacos valen un peso. Ya venimos.
¿Qué tal, ah? ¿Sabes lo que le hace falta? Tacos al pastor. ¿Sabes lo que le hace falta a mi café? Unos tacos al pastor. Sí. Oye, qué increíble, ¿no? Son mis favoritos. Y tiene las máquinas para hacer los tacos al pastor. Me encantó. Creo que esos son los auténticos tacos al pastor, ¿verdad? Yo voy a ir a visitar a... Sí, a Ana y a Aurelio. Sí, los voy a visitar. ¡Guau! ¡Qué ricos! La verdad que hoy no. Mejor vamos a comerciales. Para no seguir provocándonos. No se muevan, que ya venimos con mucho más aquí, ¿eh? Nuestra gente.